E hoje eu vou te ensinar como ser uma tarta de durazno. Olá, eu sou Lucas Piovedi, professor especializado em decoração artística de pasteles, e hoje eu tenho uma receita de repostaria também para você. Vamos ensinar uma tarta com uma crema maravilhosa e o regeno à fruta que vamos utilizar, duraznos, mas você pode cambiar por a fruta que você goste, sim? Então, vamos começar fazendo nossa crema. Sim? Para fazer esta crema, em uma olla, eu vou colocar dentro de uma olla uma tamizadora e vou colocar 4 yemas. E vamos a tamizar as 4 yemas. Vamos a sacar uma piel que tem envuelta de la yema, que isso a vezes dá olor a huevo em sua crema. Sim? Depois disso, vamos agregar 150 gramas de açúcar refinada. Vamos a mezclar bem. E 2 cucharadas de maicena ou amido de maíz. Mezclamos muito bem todo e vamos agregar 500 ml de la leche. Agrego todo e llevo al fuego. ¿Sí? Vamos a llevar al fuego mediano por cerca de mais ou menos uns 10 minutos hasta obtener uma crema. Depois disso, vamos a sacar del fuego e vamos a agregar acá media cucharada de vainilla. Sí? E eu também estou poniendo uma bebida. Sí? Acá eu vou poner cognac. Você pode poner outra, whisky, outra bebida que você quiera, ou pode sacar, sí? Sem problema nenhum. Mezclo bem e vamos a deixar enfriar. Vamos a reservar para enfriar e depois poner em nossa tarta. Para hacer la masa de la tarta, voy a utilizar un multiprocesador. Si usted no tiene multiprocesador, puede ser en la mano, ¿sí? Solamente no se puede sobar mucho la masa, ¿sí? Porque ella no es una masa que solamente tiene que unir los ingredientes, ¿sí? Entonces vamos a poner acá en el multiprocesador 200 gramos de harina de trigo, 70 gramos de azúcar refinada. Después vamos a agregar ralladura de un limón, de la cáscara de un limón, y vamos a agregar 100 gramos de manteca o mantequilla, y también vamos a agregar un huevo. Vamos a poner el multiprocesador solamente para mezclar todos los ingredientes. Cuando usted miró que tiene una masa homogénea, está lista, es muy rápido, ¿sí? Vamos a sacar ahí del multiprocesador, vamos a poner una bolsita y llevar a la nevera por más o menos unos 30 minutos hasta obtener más consistencia. Después vamos a estirar esta masa en dos bolsitas abiertas y dos plásticos abiertos. E depois vamos a poner em molde. Este molde que é com fundo removível, sim? E você, ele tem 27 centímetros de diâmetro, sim? Vamos a poner a la masa em molde, assim, e depois vamos a levar novamente a nevera por mais ou menos uns 30 minutos. Depois vamos a sacar a bolsita que eu deixei arriba e vamos a fazer alguns huecos com um tenedor, sim? Para que não se levante o fundo de la tarta no momento que vamos hornearla. Vamos a levar al horno precalentado 200 grados, sim? É um horno que não se pode ser muito bajito, como 180 grados, 150. E vamos a deixar aí no horno hasta que os bordes empiecen a se quedar dourados. Vamos a sacar, vamos deixar enfriar. Para depois poner el relleno. Pero antes de relleno, eu quero dar um tip acá que você pode utilizar para qualquer tarta que você vá fazer, sim? ¿Sí? Lo que pasa é quando os rellenos que vamos a poner na tarta têm muita cremosidade e ponemos directamente el relleno arriba de la masa se queda blanda, não se queda crocante, sim? ¿Sí? Se queda blanda. Então, para não passar isso, eu vou utilizar acá uma cobertura tipo chocolate blanco e vamos a derretir 150 gramas desta cobertura. E depois, com um pincel, eu vou a poner uma camada muito delgadita solamente para impermeabilizar a massa de la crema. ¿Sí? Pongo o chocolate e depois que endurecer, que é muito rápido, um ratito, você já pode poner la crema. E agora chegou o momento de poner la fruta que você elija. Yo acá yo voy a utilizar el durazno que ya compramos en almíbar, ¿sí? Usted puede utilizar otras frutas así en almíbar que así tiene más durabilidad, pero usted también puede utilizar la fruta in natura, pero la durabilidad va a ser mucho más pequeña, entonces tiene que mirar ahí qué fruta usted va a utilizar. Pero puede utilizar fresas,
uvas, puede ser duraznos, hasta duraznos frescos también, puede poner cerezas, usted va a elegir la fruta que usted guste, ¿sí? Entonces ahora yo voy a utilizar un aro de 20 centímetros de diámetro, vamos a untar él con aceite, ¿sí? La parte de adentro y de afuera, vamos a poner en medio de la tarta y vamos a poner las frutas ahí. Después de eso voy a preparar una gelatina para poner de cobertura. Esta gelatina, yo voy a utilizar una gelatina acá de piña, ¿sí? Pero usted puede utilizar una de durazno también, si usted encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Dos cajitas de gelatina. Yo voy a poner en un bol, agregar 250 mililitros del agua caliente, ¿sí? Hirviendo. Después de eso, voy a agregar 250 mililitros del agua fría. Vamos a mezclar bien, llevar a la nevera y dejar hasta obtener una consistencia como si fuera una clara de huevo. En este punto vamos a poner arriba de los duraznos y vamos a llevar la tarta a la nevera para que se endurezca la gelatina. Después, para hacer el acabamiento, vamos a hacer con chantilly. Entonces voy a bater la crema tipo chantilly. Y después con una duya, acá es un M y una manga pastelera, voy a hacer acá los bordes, acá el acabamiento de nuestra tarta. Esta tarta es muy rica, muy sabrosa, tiene consistencias, la crema, la fruta, la masa que se queda crocante, es muy, muy rica, muy sabrosa. Y usted puede hacer, como yo dije, con otras frutas para tener otros sabores. Sí, ella tiene un poquito de procesos, pero son procesos sencillos que usted puede hacer así sin problema ninguno. ¿Y usted gustó de esa receta? ¿Quiere aprender qué receta de repostería o de decoración artística de pasteles? Me deje acá en comentarios si usted gustó de un gusto. Y también usted puede me seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, Repostería con Lucas Silveira.